Nosotros en Italia, pero vale para los católicos de aquí de Ginebra, no sé si tiene algún regalo. Por ejemplo, tenemos el canon católico, que está constituido por 46 libros del Antiguo Testamento, que son los 46 libros que debemos considerar como verdaderos. Los protestantes tienen solamente 39 libros verdaderos. Para ellos, 7 libros no son verdaderos, es decir, no son canónicos, no tienen ninguna credibilidad. Los hebreos poseen 39 como los protestantes. Los cristianos coptos poseen aquellos de los hebreos y otros libros que no son verdaderos, ni para los hebreos ni para los católicos. Los samaritanos tienen 6 libros verdaderos solamente. Todos los demás, de acuerdo con ellos, no son verdaderos, no tienen credibilidad. Los libros que debemos creer como verdaderos dependen del lugar donde nacimos. Si yo nací en Roma, creí que son verdaderos 46 libros. Si yo nací en Ginebra, creí que son verdaderos 39. Si nací en Jerusalén, creí que son verdaderos 39. Si nací un poco más al norte de Jerusalén, creí que son verdaderos apenas 6. Si nací en... Serían 39 y otros que no son verdaderos ni para Roma ni para Jerusalén y no para Ginebra. Un libro del que no sabemos nada, no sabemos ni siquiera quién lo escribió. Los primeros 5 libros, la Torá, el famoso Pentateuco, que es tradicionalmente atribuido a Moisés, fue escrito después del exilio babilónico, es decir, del siglo V antes de Cristo. En el mejor de los casos, 7 siglos después de Moisés. 7 siglos. Por otra parte, en la época de Moisés la lengua hebrea no existía. Los primeros indicios de la lengua hebrea, los indicios escritos, es un alfabeto protohebreo encontrado en el sitio llamado Tel Sayyid y pertenece al 10 siglo antes de Cristo, el siglo 10, en el mejor de los casos, 3 siglos después de Moisés. El libro de Isaías, el mayor de los antiguos profetas testamentarios, se compone de 66 capítulos, de los cuales, si ustedes leen los estudios del profesor Penna, consultor pontificio Consejo Bíblico del Vaticano, él escribe que los primeros 39 libros se atribuyen a Isaías, porque no hay motivos serios para negarlo. Pero no porque estemos seguros de que son suyos. ¿Por qué digo los primeros 39? Porque de los capítulos 40 al 55, pero todos lo saben, que tienen una Biblia que abre el libro de Isaías, si adelante tiene una página de explicación, estará escrito allí. Los capítulos 40 al 55 fueron escritos porque el que se llama, muy astutamente, segundo Isaías. El griego de la tierra significa segundo. Por lo tanto, el segundo Isaías. Bueno, es una pena que el deutero Isaías lo escribió 200 años después del primero. Escribir deutero Isaías sirve para que en nuestras cabezas permanezca Isaías, Isaías, Isaías. Los capítulos del 56 al 66 fueron escritos por Tito Isaías, un tercer Isaías. Él escribió algunas decenas de años después del segundo. Por lo tanto, en el mejor de los casos, el libro de Isaías fue escrito por 3 individuos en el transcurso de 250 años. Pero eso es en las mejores de las hipótesis. Leyendo los estudios donde dice que los capítulos 1 al 39 se le atribuyen porque no existen motivos serios para negarlo. Se dice entonces de los capítulos 13 al 23 ya sabemos que no fueron escritos por él. Si yo afirmo sobre la Divina Comedia, el infierno fue escrito por Dante, porque no tenemos motivos serios para negar. Sin embargo, 10 de los cantos no sabemos que fue por él, fueron escritos por él. El purgatorio fue escrito por Deutero Dante, que escribe 2 siglos después de Dante. Y el paraíso fue escrito por Trito Dante, que escribe varios años después. En conclusión les digo, por lo tanto, la Divina Comedia fue escrita por Dante Alighieri. ¿Qué me dirías? De esa forma, este es el libro de Isaías. Es el libro de Isaías. En este libro es el que depende de los libros de los masoretas, que son las Biblias que tenemos en casa. Compararán con el libro de Isaías,
que se encuentra en los textos del Qumrán, encontrado en 300 versiones. Entre ellas, palabras enteras que pertenecen a uno, pero no pertenecen a otro, y viceversa. Por tanto, aunque hubiera sido escrito por Isaías, la pregunta debería ser cuál de los dos libros escribió. Porque 300 variaciones no es poco. Ahora, cuando nos encontramos con estos textos, debemos decir, hagamos de cuenta que las cosas sean así. Hagamos de cuenta. Hagamos de cuenta que la Biblia que poseemos sea la original. Pero es un hacer de cuenta. Que intentar dar crédito sin interrogarse, cerrando ojos y oídos. Si leemos los estudios de las decenas universitarias israelíes bíblicos de estos docentes, por lo tanto, no de los antisemitas, pero de los docentes israelíes, ellos escriben, el profesor Alexander Rofe, 40 años de la Biblia de Jerusalén, Jerusalén, que dice que la única certeza que tenemos es que la Biblia que poseemos no es aquella escrita originalmente. Porque cada vez que la escribía, se reescribía y se alteraba. La alteraban. Una cosa es cierta. La que poseemos no es igual a aquella escrita originalmente. Que por cierto, nadie sabe cuál es. Porque no existe. La Biblia escrita en el origen. La Biblia es una terminología introducida por los griegos. Aquel conjunto de libros escritos originalmente, que incluía 11 libros más y que en el transcurso de los siglos desaparecieron. ¿Cómo sabemos que esos 11 existen? Porque se menciona en la Bánama que dice, se menciona, de acuerdo con el libro tal, solo que ese libro ya no existe, como se escribe en el libro tal, solo que ese libro ya no existe. Alguien a lo largo de los siglos hizo que desaparecieran. Cada vez que la revocaban, se cambiaba en función de aquel que encomendaba la tarea. Hay algunos pasajes, de acuerdo con la Biblia, los fariseos piensan que existe la vida después de la muerte. Los saduceos no. Saduceos eran otra casta sacerdotal hebrea. Para ellos, después de la muerte no hay nada, como se menciona en la Biblia. En cambio, para los fariseos, sí la hay. Cuando la Biblia estaba en el control de los fariseos, por ejemplo, en el versículo, el justo permanece salvo en su firmeza, los fariseos excluyeron firmeza y colocaron permanece salvo en su muerte. Como quien dice, el justo sigue justo después de la muerte. El interés de ellos era vincular la idea del después de la muerte, puede haber algo más. A este respecto no me pronuncio. No estoy diciendo que después de la muerte, no sé lo que... No hablo de eso. Yo no hablo de la vida después de la muerte. Digo que en la Biblia se realizaban cambios. De acuerdo con quien la estaba reescribiendo en aquel momento. En el libro de Jeremías, donde consta la famosa profecía sobre la toma de Jerusalén de Nabucodonosor, los docentes israelíes escriben que esa profecía fue introducida después de que sucediera el hecho. Con el fin de crear o creer que era una profecía. De todas las profecías bíblicas, repito, todas las profecías bíblicas son todas post-evento. Todas. El libro de Daniel. Estoy explicando por qué estas conferencias son inútiles. El libro de Daniel. Para que nosotros católicos, italianos. Mejor decir cristianos y no católicos, para los cristianos, por tanto, todos los cristianos y no solo los católicos. Es un libro profético. Es decir, Daniel es uno de los profetas más importantes. ¿Ustedes sabían que para el canon hebreo el libro de Daniel no es ni siquiera considerado entre los libros de los profetas? No es parte. Está entre los ketuvim, es decir, entre los escritos de la Biblia, son los escritos menos importantes. Por lo tanto, las profecías de Daniel, sobre las cuales muchos predicadores enriquecieron, se están enriqueciendo, sobre todo haciendo cálculos para el 2012, para aquella fecha. Mejor dejar para allá. Las profecías de Daniel, como está escrito en este libro aquí, para los rabinos, la profecía de los 400, después de proporcionar las referencias, usted no debe creer lo que hablo. Lo que digo,
Si es así lo que ustedes dicen, debe utilizarse eso para desarrollar sus propias ideas y argumentos. Si ustedes piensan que todo es tonto, jueguen afuera. Si piensan que puede ayudar, es que para sus propios razonamientos, que es lo único importante, cada uno debe racio en función de su vida, nunca seguir a otra persona. Después informo las referencias. La profecía de los 490 años está escrito allí, y quien escribe es el señor Rab del Sinai Temple, de Los Ángeles. Escribe que los 490 años son fruto de una mistificación, de una modificación, de un escrito anterior, donde se hablaba sobre una determinada cosa que debería suceder en el periodo de más o menos del 70 años, y como no sucedió, modificaron los 70 años en 70 semanas de años. Está escrito aquí por los rabinos. Bueno, quería hacer un ejemplo con esta misma traducción que yo hago en mi canal. Si ustedes se fijan, yo no soy completamente fiel a cada palabra que se muestra en la parte inferior del video, sino que a veces Mauro habla demasiado rápido y yo lo que hago es sintetizar como que la idea general. Esto obviamente para fines de traducción de sus videos no cambia mucho la esencia de lo que quería decir. Pero esta misma equivocación de tratar de parafrasear o hacerse una idea de lo que dijo la persona en su original idioma y traducirlo en otro idioma, era lo que hicieron los traductores hace cientos o miles de años atrás. Teniendo esto en mente de que no iba a afectar tanto la esencia de lo dicho. Pero a través del tiempo, a raíz de estos escritos, se hicieron religiones, se hicieron cultos, se hicieron un montón de cuestiones que en su momento no se pensaba que las personas iban a llegar hasta el extremo. Es como, por ejemplo, si yo empiezo a traducir las conferencias de Mauro Biglino, no exactamente como sus palabras, sino a veces cambiando ciertas terminologías, porque es lo que yo pienso que creo que es lo que dijo Mauro, y si en el futuro la única evidencia que pueda haber son mis videos con respecto a Mauro Biglino, al final, en la suma de las equivocaciones, se va a creer una idea de lo que Mauro Biglino dijo en sus conferencias, pero que en realidad no es el 100% fiel, porque precisamente yo como humano a veces me equivoco en hacer las traducciones de manera directa de lo que dice abajo. Esto mismo es lo que pasó y sigue pasando, solamente que Mauro Biglino va mucho más allá y dice que los traductores no son honestos completamente, incluso dan datos falsos de las traducciones, que incluso a manera académica tienen una Biblia distinta donde están más fieles las traducciones, pero a manera pública de las traducciones de editoriales, de Biblias familiares, tienen otras traducciones más acordes a las ideas ya preestablecidas de lo que es Dios y su plan. Y todo esto es lo que Mauro Biglino de una u otra forma denuncia en sus videos. Entonces, esto es un pequeño ejemplo, apenas con estas traducciones mismas que yo estoy haciendo hacia el español, cómo se puede cometer equivocaciones y cómo otras personas pueden tomar esto como la verdad absoluta de lo que se dijo sin ir directamente a las fuentes directas. Es decir, con el mismo caso que estoy hablando, sin ir directamente a las conferencias en italiano de Mauro Biglino y verificar realmente si mis traducciones en este caso son fieles a lo que dijo. Y obviamente hay un pequeño porcentaje, como de un 15, un 20%, un 10%, que simplemente tuve que parafrasear para continuar el discurso. Entonces, eso es un claro ejemplo ingenuo o bastante pequeño de lo que explica Mauro Biglino a la hora de traducir.